Seguimos aquí en el set de la televisión con Augusto Barrera, candidato para la alcaldía de Quito y alcalde que ha encargado por un tiempo la alcaldía. Bueno, quisiéramos preguntarle por las mujeres, representando a las mujeres quiteñas sobre todo. Muchas mujeres no pueden trabajar y dejar a los niños. ¿Qué se hace con los niños? ¿Cuál es la propuesta para esos niños que se llamaba guarderías, que ahora son centros de desarrollo infantil? Así es, claro, y es la mayoría de la ciudad. La mayoría de la ciudad son mujeres y jóvenes. La gran mayoría de esta ciudad, si uno piensa en la ciudad, un gran sector de la ciudad son mujeres entre 18, 20, 25 años, 30 años, que precisamente están en este momento en la vida más activa desde el punto de vista laboral. Nosotros tenemos ya un sistema de centros de desarrollo infantil, pero este trabajo coordinado con el gobierno es tremendamente importante porque estamos construyendo este sistema de centros infantiles del Buen Vivir. Esto es muy importante. Sitios de calidad, en donde efectivamente la mujer pueda tener la certeza de que no es que le va a guardar a su hijo, sino que su hijo va a tener la alimentación adecuada y va a tener el estímulo y la formación inicial. Y por otro lado, ahora tenemos ya la educación con las unidades que hemos hecho varias y vamos a seguir. Con el gobierno en estos próximos años, entre nosotros y el gobierno, vamos a hacer 50 nuevas unidades educativas en Quito. Realmente va a ser esto una cosa extraordinaria, porque efectivamente, como ha dicho Carolina, la mejor forma de acompañarle a la mujer es resolver adecuadamente desde el Estado del cuidado adecuado de sus hijos. Última pregunta y por favor lo más breve posible. Augusto Barrera, ¿qué va a pasar el 23 de febrero? El 23 los quiteños y las quiteñas van a ejercer su derecho. Eso es lo más importante, que la gente ejerza en democracia su derecho. Y estoy absolutamente convencido que ese derecho se ejercerá por el optimismo, por el futuro, por atreverse a pensar en grande, por darle continuidad a lo que estamos haciendo, por soñar en este Quito que estamos haciendo. Hemos hecho mucho, pero lo mejor está por venir. Tenemos un camino trazado, un equipo de gente honrada. Vamos a rectificar lo que debamos rectificar. La campaña ha sido muy buena para escuchar lo que dice la gente, pero sin duda estoy completamente convencido, y durante estos días más todavía, que el 23 tendremos un triunfo de la unidad de los quiteños, del futuro, del progreso, del optimismo, que es lo que nosotros representamos. Muchas gracias, Augusto. Ha sido un placer tenerte aquí. Nos hubiera encantado poder contrastar las propuestas de el otro candidato con más opciones según las encuestas, Mauricio Rodas. Sin embargo, esto no fue posible. De todas maneras, queremos decirle a la teleaudiencia que como la televisión creemos que es un deber de todos los ciudadanos, no solo de Quito, sino del país entero, revisar las campañas, revisar los planes, los proyectos de gobierno que tienen todos los candidatos para tomar una opción informada, una opción correcta el día de las elecciones y no simplemente ir a votar por el que me caiga mejor. Creemos que la televisión y todos los medios estaremos y debemos estar vigilantes de que las propuestas de campaña, en este caso de Augusto Barrera, como de todos los candidatos del país, se cumplan el momento en que sean electos a las distintas dignidades del país. Pedimos disculpas al resto del país por no topar los temas de sus respectivas ciudades, Guayaquil, Cuenca, Manta, Loja. Sin embargo, se nos acaba el tiempo en este programa. Esperamos poder cumplir con ustedes, con sus expectativas, y le pedimos a la gente que se mantenga el próximo domingo informado aquí en la televisión en un programa especial con los resultados electorales. Buenas noches, Augusto. Muchísimas gracias a ustedes. Un cariño y un afecto a todos los quiteños en esta noche. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Hasta luego.